soy un tatuador de Barcelona, de 33 años. Y bueno, empecé en esto de una manera un poco por probar, sinceramente, hace 16 años. Y me enamoró. Me enamoró de todas, porque yo empecé, siempre he sido un amante del dibujo, un amante de todo lo que yo, desde que yo recuerdo, siempre he tenido el lápiz enganchado a la mano. Y el tatu quizás fue la mejor manera de ganarme la vida y al final también me abrió un abanico muy grande de posibilidades a la hora de dedicarte a algo del arte y que esté bien, bien remunerado. Tatu lo hice en mi casa, creo que en casa de mis padres, y se lo hice a, creo que se lo hice a mi tía, y le hice una pochez de tamaño considerable, porque estaba utilizando tintas Mickey Sharp, de estas más guarras que todas las cosas, no sabía ni que existía la Magnum, solo rellenaba con RS, intentaba hacer sumis con RS, ¿sabes? Y pues, imagínate, con unas máquinas de China, pues hice lo que pude. El primero yo empecé con el brazo, porque yo empecé de aprendiz con Xavi y yo quería tatuarme. Y bueno, antes de eso me hice el nombre de mi hermano pequeño en el muslo, que fue el primero, pero ya tenía planteamiento de hacerme todo el brazo de una con él, porque me gustaba mucho cómo tatuaba y era mi maestro y respetos, y sigue siendo respetos a día de hoy. Yo he tenido siempre mucha confianza en mi nivel de dibujo o en mi nivel de... O sea, no, soy humilde, ¿sabes? Pero sé que soy capaz y me esfuerzo y soy una persona bastante creativa e intento quedarme con las movidas, ¿sabes? De un poco de lo que soy capaz, porque al final creo que todo el mundo es, sí, con esfuerzo y le metes ganas y tienes... Ya no es que tengas algo, sino que tengas facilidad para interpretar cosas. Y a mí me pasa eso un poco con el dibujo, con los volúmenes, con las sombras. Tengo facilidad ya en el dibujo. También me ha pillado más con los años, ¿eh? Al hacer un poco más sabio, porque de pequeño había cosas, o más pequeño, 18, 19 años, que no entendías igual. Pero ahora, no sé, o sea, y vas aprendiendo a medida que creces. Pero esa parte sí que me noto que tengo facilidad para ciertas cosas. Fue un poco a la vez. O sea, yo empecé, yo ya quería ser tatuador, o quería por lo menos intentarlo, dedicarme al oficio, porque en ese entonces tampoco es que era oficio de tatuador, no había esa distinción de artista tatuador. Y claro, porque siempre me había gustado, mi tío iba muy tatuado, ¿sabes? Gente de mi familia también se tatuaba y siempre me había molado mucho, ¿sabes? El rollo, lo que claro, tampoco sabes si vas a valer para ello, ¿sabes? Es aprender una cosa con un nivel de error muy alto, ¿sabes? Que te penalizaría mucho. Pues claro, eso te acojona de verdad. Entonces entré en Lajoso, allí coincidí con un tatuador de mi barrio. Yo sabía que era tatuador, al final hicimos buenas migas. Él me metió un poquito en el mundillo, porque entonces tú no podías comprar material si no ibas con una persona que tatuara. Me compré mis primeros kits, que bueno, fueron como fueron, pero tampoco tenía dinero para comprarme nada mejor. Y con eso empecé. Y entonces Lajoso fue lo que me empezó. Lajoso, la verdad, si lo pienso con retrospectiva, no lo aproveché lo que tenía que aprovechar durante los años que estuve, pero todo lo que me enseñó Enric Rebollo, que es el que fue mi profe de allí, me sirvió mucho para después. ¿Sabes? O sea, hay muchos conceptos que él me metió, que en el momento, con la pájara de vida que tienes con 18 años, pues no le prestas atención. Que ahora si me metiera, pues estaría la hostia de metido, ¿no? Pero sí que como profesor lo encuentro un tío de puta madre, también muy buen tatuador, que ahora está muy, muy bien metido.
a salir de la JOSO, ya en esa época estaba yo también muy influenciado por, aparte de lo que pudiese hacer, yo recordé que Chill hacía sus movidas que me dejaban loco, con el New School, el Logan también me molaba, el Odacuan, el Lolo, Banzai, que me gustaba mucho lo que hacían. Empecé a toquetear New School. A mí me gustaba mucho, aparte de que conocí a Xavi, el que fue mi maestro y tal, que me gustaba mucho lo que hacía, porque él tiraba mucho de Mike Rubendahl para hacer japonés y de chicano. Tocábamos mucho chicano y a mí me gustaba mucho. Entonces empecé a toquetear, que sí chicano, que es un poquito de realismo, que es porque era un tipo tatuador completo, 4x4 de estos de él. Entonces, que a lo mejor no es el mejor en todos, pero que saca a todos perfectamente. Entonces, con él empecé a aprender bastante, desde japo, que me empezó a tirar, me apetecía bastante hacer japo, pero lo dejé. Después empecé a hacer New School, después New School empecé a hacer un poco de realismo. En los siguientes estudios, como Goldspeed, por ejemplo, hacía mucho neotradi, también hubo una época muy fuerte de neotradi. La verdad que era muy llamativo, me gustaba mucho. Me volví a dar por el japonés un poquito, también me especialicé un poquito más en realismo. Y realmente, gracias a eso, después, para el día de hoy, todas esas vivencias, ese tipo de estilos o ese tipo de cosas me han llevado a que al final, algo que al principio no le daba, no me generaba tanta atracción como era el tradicional, después que se ha convertido casi en el estilo que más me gusta, ¿sabes? Estéticamente, yo no hago tradicional, pero como estética me parece brutal. Yo tengo a los compis de Rafa de Cráneo, que es un puto animal suelto, y a Miki, que son otra bestia, y a Grim y a toda esta peña que hace tradicional, que me encanta lo que hace, ¿sabes? Entonces dije, hostia, pues voy a probar un poco de suerte, un poco de cosas, de Lea presionándome, de tira por aquí, que esto mola, que esto te va a gustar, tal, a reversionar piecitas así del tradi, hechas a mi manera, con un poquito de volumen, porque a mí tampoco me nace hacerlo tan plano, ¿sabes? Y así me siento más a gusto, y a reversionarlo un poquito. Y de esta manera, pues conseguí hacer un poquito lo que me ha salido a día de hoy. Pues para mí el color, a ver, lo he utilizado toda la vida, a mí siempre me ha gustado y yo voy tatuado siempre de color, o sea, es algo que me gusta mucho. Lo que pasa que, también te digo, soy muy amante del blanco y negro. Y siendo claro, o sea, no sabría decirte cuál me gusta más de los dos, o sea, de si trabajar blanco y negro o trabajar color. En sí el color es un poco de amor-odio por el tema de quizás las, no las curaciones, pero sino lo delicadito que es el pigmento de color comparado con un blanco y negro, ¿sabes? Pero como tal, claro, tú ves una pieza de color bien hecha, bien acabadita, bien todo, es que le da una potencia a los tatuajes importante. Pero claro, después ves un blanco y negro súper bien acabado y súper bien curado y también te quedas igual de contento. Pues, o sea, no me puedes hacer elegir porque me gustan tal cual por sus características. Yo creo que fue un poco cuando empecé en este estilo, cuando empecé con el neoclásico, o como así lo llamó un cliente, fue un poco de que tuve que plantearme cómo podía aprovechar cosas del tradi que me gustaban mucho, ¿sabes? Para aplicarlas a un estilo un poquito más, no voy a decir moderno, pero simplemente como más mío, ¿sabes? Como un poquito más de volumen y tal, respetando un poco siempre lo que son las bases del tradicional, que es un negro que aguante bien. Quizás ahí me salté un poquito lo de la línea gorda, pero hay ciertos estilos de tradi como el del Stitcho que lo hacen con línea fina y tal. Que de encontrar este pavo también fue un poco de decir, hostia, ¿sabes? Existen tradicionales como muy finos, ¿sabes? Y con unos raspaditos muy, muy suaves y tal. Entonces, claro, yo cuando empecé a tratar las caras, sobre todo al principio, pensé en cómo valorar que se viese piel de persona. O sea, no hacer una opacidad bestial, sino que algo cuando cure tuviese ese aroma de tradicional, aunque sea en la cara, ¿sabes? Porque al final yo relleno todo, algunas partes muy sólidas, zonas muy negras, pero en la carita sí que se respira a lo mejor un volumen, pero que juego todavía, me gusta la parte romántica de pensar de que juego con las claridades de la piel de la persona. Nunca será un tradicional, tampoco lo pretendo, pero me gusta, ¿sabes? En basarme o intentar basarme como en un aspecto tradicional de el proceso de cómo se tiene que hacer. Aunque después pueda meter un marrón antes que un negro o al revés. Al final
todos somos conscientes que hay mucha gente haciendo neo tradicional. Pues, al final no me refiero que tengas que hacer lo mismo que otro, pero es un abanico tan amplio, sea lo mío, sea el neo tradi, por mucho que esté más que reventado, ¿sabes? Pero hay tantas referencias de desde escultura, desde llevarlo a como buenos colegas míos como el Bauti o el Lea hacen de llevarlo a una movida más nubo, o el Loose Lips, que es una bestia de esto, ¿sabes? De intentar darle una vuelta de tuerca. Pero si ya no en tradi o en neotradi o lo que sea, si es referente al tatu, simplemente que al final yo lo considero esto un oficio. Después está la parte artística, que me parece guay, pero que al final ya solo dedicarte a esto y poder ganarte la vida con esto es un lujo. Si más o menos te va bien y si más o menos puedes hacer. Entonces tampoco es que tengamos aquí todos vidas de lujo, ni mucho menos. Pero dedicarte a algo en lo que puedes estar con amigos, que puedes estar realmente bien, ¿sabes? Relajado, que puedes disfrutar de lo que haces, que puedes mejorar día a día, ¿sabes? Que es un curro que te permite mejorar, que te permite crecer y que encima que esté bien remunerado, ¿sabes? Como lo está, pues es de privilegiado, realmente. Evidentemente, el esfuerzo está ahí. O sea, lo que pasa es que realmente no tiene que ser un esfuerzo. O sea, yo muchas veces he tenido esa discusión con aprendices o con peña así de qué tal, es que dibujar no tiene que ser un esfuerzo, te tiene que gustar mucho esto para que te dediques. ¿Sabes? No tiene que ser un esfuerzo para ti dibujar. Si es un esfuerzo para ti dibujar, quizás deberías pensarte en dedicarte a otra cosa, porque es lo único que vas a hacer. ¿Sabes? Realmente sí, o sea, yo entiendo que hay gente que tiene una facilidad mayor o menor para dibujar. ¿Sabes? Conozco a gente que es muy buena y con muy poco lo hace y peña que le cuesta, pero se esfuerza muchísimo y lo hace igual. ¿Sabes? Pero le gusta, ¿sabes? No lo considero un martirio o un esfuerzo exagerado, ¿sabes? Y a veces me da un poco de rabia, ¿sabes? En plan, tío, va a ser tu vida esto, ¿sabes? No tiene que ser un esfuerzo, es tu pasión. En el trabajo, pues yo soy precavido, yo siempre me gusta llevarme la faena hecha de casa y ahora con el iPad pues es una maravilla porque antes sí que tenías que calcular el espacio perfecto y toda la historia, pero desde que está el iPad es genial porque tú ya en mi casa, yo estando con mi mujer viendo la tele, me pongo a dibujar ahí la piececita mientras puedo hablar con ella, mientras tal, no tengo ni que estar en estudio. Con los años también te digo que me he vuelto como menos, bueno, aquí los colegas de Black Sheep, si lo ven, lo sabrán que soy Andrés Media Jornada, que pasó lo justo por el estudio, voy a currar y tal, pero porque me mola también, yo que sé, la vida, me he vuelto más casero, antes sí que me tiraba todo el día en el estudio, pero cada vez me gusta más estar con mi mujer, con mis colegas o con lo que pueda. Entonces eso es lo que te decía, pues a la hora de trabajar yo llego, yo siempre bebo mi cafelito, seguramente con Merche, que está ahí, mi compadre para esperarme para echar el café, veo a Quique, veo a todos mis amigos de allí, llamo al cliente, empezamos, le calco lo que es la calca, vemos si todo está bien, subimos para el pisito de arriba, lo tatuamos, hacemos un descansito, que si tabaco, que si café, que si tabaco, que si café, el tatu, y normalmente si es un tatu de estos así, de los neoclásicos, acaba más o menos a las 5, a las 6 o 7, depende si es más largo, y están amigos y para casa. Como reflexión, vendría a decir lo que he dicho antes, que quien se quiera dedicar, que sea una persona que de verdad le apetezca dedicarse a esto, porque si se va a dedicar va a encontrar, al menos yo imagino que desde Didac, a Quique, a toda la gente, yo te digo Javi Castaño o toda esta peña que lleva mucho más tiempo, que son gente que de verdad ha vivido esto, ¿no? Pero
que es un, yo lo considero que es un oficio muy bonito. Es un oficio muy bonito. Entonces, ¿sabes? Yo entiendo que las cosas cambian, ¿no? Que los tiempos cambian, que ahora está Instagram, que ahora funcionan más por likes la gente, que todos al final nos vemos abocados un poco a seguir esas tendencias, pero que el tatu no es eso, que al final es algo distinto. Tú ves ese trato con el cliente, es ese que se va a llevar algo para toda la vida, es que le estás haciendo algo que con todas tus ganas y que se lo va a llevar para siempre. Entonces, que no se fijen tanto a lo mejor en Instagram o esas tonterías de like, que al final todos lo sé, que soy presidente, que somos abogados, pero que el tatu es un poquito algo más. Entonces, que se venga con ganas, que quien quiera empezar en esto, que venga con ganas. Porque también ahora tiene la parte buena de que hay mucha información, pero también está muy saturado, para mi gusto. Pero que bueno, que simplemente eso, que respete el oficio, que respete a sus compañeros de gremio, que se respete a sí mismo y que respete el oficio. Pues algunos coleguitas aquí del artesanos, que había un chavalote llamado Ivanuco que en una convención me pidió por banda y el Quique me habló muy bien de él y que es muy majo y que te vende para Bilbo y a mí me gusta Bilbo de cojones y lástima que hemos tenido que venir en pandemia, que no hemos podido pillar terracitas así ni podernos dar más alegrías, pero bueno, te trata muy bien aquí Bilbo.